51 minutos. La población de Sitges en Ayabaca reclama la culminación de la millonaria obra de construcción de letrinas que debió ser entregada en febrero de este año. Dirigentes de Sitges que llegaron hasta las cabinas de Cutibalú denunciaron presuntas irregularidades en esta obra de letrinas valorizada nada más y nada menos que en 7 millones de soles. Bueno, se trata de la obra de ampliación, mejoramiento y construcción de letrinas para los caseríos de Guayabo, Sitges Pampa, Los Naranjos, Los Paltos, Monterrico y Wirwir. Ernesto Saavedra García del caserío El Guayabo señaló que estas letrinas no fueron construidas con el material adecuado. Lamenta que hasta la fecha el alcalde de Sitges, Porfirio Machacuay Llamo, no solucione este problema, pese a que el mismo municipio fue el que ejecutó la obra por encargo del Ministerio de Vivienda y Saneamiento. Esta obra se inició en noviembre del año pasado y debió culminar en febrero de este año 2016. Sin embargo, la población asegura que desde hace 5 meses la obra aún no ha sido entregada para su uso. Incluso la población denuncia que la contratista HTYB Corporación Empresarial SAT, encargada de realizar la obra, se retiró de Sitges dejando inconclusa la obra, mal hecha y con deudas a varios trabajadores de la zona. Escuchemos bueno a don Ernesto Saavedra. Entonces, en nuestro caserío, bueno, quiero hablar, centrarme en mi caserío de Guayabo, ahí las letrinas han quedado pésimamente malogradas. Hemos recurrido a nuestro despacho de nuestro alcalde, lo cual no nos ha hecho caso omiso, no nos ha mejorado. Ya, señor Ernesto, ¿cuándo se inició esta obra? En noviembre del año 1915. Ya, en noviembre del año 2015 se inició esta obra. ¿Cuánto tiempo tenía que durar los trabajos? 3 meses. ¿Tres meses? Sí, pero se terminó en febrero del 2016. De este mes, se supone, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas letrinas tenían que hacer allí en su caserío de Guayabo? En Guayabo era 40 familias. Y el problema era que del tanque del water se rebotaba el agua. Y era pues todo eso que funciona dentro de plástico, no es óptico, pues, el material, ¿no? No se ha usado el material que corresponde. Sí. Uh-huh. Sí. Entonces eso ha cambiado unas ciertas partes. Pero en el caso de mi domicilio no ha ido a cambiar hasta la fecha. Dijo 8 días, ya estamos en agosto. Esta es la situación de verdad bastante complicada. Entendemos el malestar de la población. Una obra de 7 millones de soles, señores y señoras, 7 millones. Y que se haga mal en febrero. Y que se haga mal. Se haga mal, no le entreguen. Ya nos contaban y por supuesto desde Radio Cotibalo estamos haciendo las coordinaciones para ir hasta la misma zona de Sitges. Y mañana ya tendremos comunicación con 2 de los regidores de Sitges que justamente también tienen muchas cosas que agregar sobre este tema.